Bienvenidos a un nuevo podcast. Saludos a todos. Reciban un abrazo, pero como siempre les digo, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciban las notificaciones. Para que esté claro. Cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, una nueva reseña, un nuevo análisis aquí en Radio Callejón Urbano, agradeciéndoles a todos ustedes por esos likes, su suscripción, sus visualizaciones, sus visitas, sus comentarios, pero sobre todo sus likes. Comparte nuestro contenido, recuérdalo y dale like. ¿Ok? Quiero, quiero básicamente, y hoy pues básicamente tenemos eh, lo que es la reseña de 7, el nuevo EP de Vian, el Vídeo de los Aldeanos. Sencillamente un caballo de Troya entre los raperos cubanos que ha estado haciendo olas, sin lugar a dudas, en la industria de la música con su estilo único y su mensaje potente. Estamos aquí hoy para hablar a fondo. Sobre su nuevo trabajo discográfico, este P, como dije, titulado 7, el cual es una colección de siete temas que reflejan obviamente la historia, las vivencias, convicciones del B, que promete ser una experiencia musical emocionante y auténtica para todos los amantes del buen rap conciencia. Quiero arrancar con que ciertamente dio esta dinámica de sede, no sé si lo va a tener físico. Si es así, voy a comprar una copia. Me gustó mucho el arte como lo llevó bastante bastante bueno o sea el, el, lo que es eh, el concepto no del producto me gustó mucho el primer tema que abre esta producción lo es revelación y como su mismo significado es básicamente conocimiento o una comprensión que se considera que proviene directamente de una fuente divina o sobrenatural pero enmarcada obviamente en el comportamiento de los seres humanos en algunas religiones, la revelación divina se refiere básicamente a la comunicación de Dios o de los dioses con los seres humanos a través de los sueños, visiones, mensajes o profecías. Esta revelación del vi es esa transmisión básicamente oral a través de la vida. La naturaleza y el comportamiento de la revelación varía según los comportamientos que él nos describe en el tema. Y se hace impresionante lo que él proporciona como guía y dirección. Para básicamente vivir mejor combatiendo de alguna manera a sus detractores, sobre todo esos detractores de redes sociales. El beat sabroso, una manera dinámica, la oratoria, un buen tema sin lugar a dudas para abrirlo. A pesar de que esta producción discográfica es solamente siete temas, me gustó mucho cómo el tracklist fue acomodado. Algunos de los temas, obviamente, los habíamos escuchado, algunos tienen sus propios videos. En fin, pero este tema de verdad me gustó bastante. El corte número dos se llama aburrimiento. Y este es un rompecabeza lirical. Buen doble tempo, todo el tiempo machucando, obviamente, el vía a los chaucaña, ustedes saben, ese bendito beat. Es algo que él entiende que le aburre de cierta manera porque le nace muy fácil ese estilo. Este tema ya él lo había obviamente estrenado, como dije antes como otros de los que van a aparecer aquí, y sencillamente el tema es una locura. Es un fronteo muy elocuente de skills o destrezas, haciendo ver básicamente lo difícil de un estilo o de una herramienta lirical de manera muy fácil. A este tipo nació, sin lugar a dudas, para rapear. Luego viene Flores. Y este es un tema, obviamente, que... Luego de, de venir con aburrimiento y ese doble tempo y ese tema bastante agresivo, es un remanso, sobre todo porque es un tema dedicado a las madres cubanas, de esa agonía que vive tras la situación de la isla hermana caribeña, condenada en la dictadura, a las damas de blanco, las que sufren por sus retoños dentro de ese sistema fallido y también las que han visto sus retoños básicamente partir. Un tema muy emocional donde el grito de odio a la dictadura no vencerá el amor de una madre. Les estruja el corazón a cualquiera este tema, sobre todo el que tiene hijos. Y sobre todo al sentimiento que va a caer en este tema, que es el de la madre. Es como esa esencia antagónica de, de la mujer, básicamente, que tiene obviamente esa función maternal y el amor protector de esas progenitoras ante una dictadura que persiste por una causa sin sentido, condenándolos en la miseria. Un tema, como les dije, muy, muy, muy conmovedor. Luego viene el tema número cuatro, que es muerto contigo. Y siguiendo esa línea, obviamente, de los diferentes sentimientos o elaborándolos, este es ese juramento eterno ante las imperfecciones de ese sentimiento incondicional, el amor profundo y sincero que incluso calla o perdona. Este tema es sencillamente bien poético, repleto de metáforas y analogías que describen el comportamiento de quien ama morir. Todo descrito y detallado desde primera persona. El beat sencillamente es un remanso que obviamente adorna y acompaña lo que bien va describiendo esas acciones y cualidades de por qué sencillamente está rendido a los pies de su amada. Luego viene el tema número 5 y este se llama Candil. Comparar la vida con lo que nosotros en Puerto Rico le decimos un quinque. Es, ya ustedes saben, esa lámpara de gas, ¿no? Y aquí el maestro arranca este gran tema cantando. Pero yo me llevé la sorpresa y es que sencillamente va brindando notas celestiales. Yo sé que a lo largo de la trayectoria del grupo los que están obviamente y conocen la trayectoria de lo que fueron los aldeanos. Esta faceta la exhibieron básicamente ellos, pero no tanto por parte de Bian. Bian lo hizo, pero básicamente Aldo fue el que obviamente se destacó y brilla en, 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 en esos falsetos, en esas notas, a veces sosteniéndolo, en esa armonía. Pero sencillamente Bian, aquí lo vemos. Sosteniendo las notas, jugando de manera muy armoniosa y natural. Y lo mejor de este tema es que es a capela. Se puede ir de momento y encontrarse como si fuera como un freestyle sin ningún tipo de beat, compuesto de una manera ejemplar, dándole unos colores únicos y de manera bien dinámica, solo con su voz. Un tema altamente filosófico. Tiene una dinámica también dentro de él, de las voces de él mismo que se acompañan. Y hay como unos ecos, como unos reverb, que estimulan, obviamente, a darte un sentido de mucha concentración, pero como si fuera un conversatorio o un relato entre un coro. O sea, y no hablo del coro de una canción, sino un coro celestial, un coro de voces. Me gustó mucho lo original de este tema. Luego, el número seis, Escabecea, un ritual al boom bap. Este tema es mi favorito de toda la producción. Recordándonos ese sonido noventoso, donde incluso evoca frases de otros raperos famosos anglosajones. Este tema es el juramento al rapero de clavo pasado. Tremendo tema. Para mí, obviamente, me gustó mucho la producción, pero este es mi favorito, cabecea. Y ya para cerrar, el número 7 es el Cypher 1. Siete MC de distintas nacionalidades. Siete mensajes para concluir el disco un super nivel increíble en este cipher tiene a Benzina de Venezuela alia y de Colombia Mezcal de República Dominicana el tremendo freestylero asesino por parte de México y de Cuba además de Bian está la reina del rap y una promesa joven del rap cubano de nombre Elefanto me encantó cómo fue montado este cipher bastante dinámico aunque les voy a admitir que de manera honesta todos lucieron a un gran nivel y de una gran manera. Pero como es un cipher, si vamos a medir, obviamente, lo que es el cipher en cuestión competitiva, tengo que dársela en este cipher a Benzina de Venezuela. Me gustó mucho cómo lo elaboró, su dominio, el mensaje contundente, lució muy, pero muy bien. Como dije, todos me gustaron, pero ciertamente Benzina, podríamos decir a mi entender. Gusto y opinión que rajó, como se manda este cipher. Para concluir esta nueva producción, el EP de Vian, titulado 7. Es una obra impresionante que demuestra sus habilidades para combinar básicamente elementos de la cultura cubana con el rap contemporáneo. La música es fresca, auténtica, llena de energía y las letras son bien profundas, reflexivas y a menudo políticas. Una producción que corre rápido. El Vi es conocido, o bien, por su estilo único y su mensaje poderoso. Y este P es una continuación básicamente dentro de esa tradición. Las canciones son variadas, ofrece amplia gama, gama de temas, desde la vida en Cuba hasta la identidad cultural y la lucha contra la injusticia que viven día a día, aunque se enfocó obviamente más en sus estados emocionales en este disco. La producción es excelente, muy buena calidad y el cipher con otros artistas fue sorprendente y obviamente añade una dimensión extra a la música. Además, la colección de siete canciones hace que el EPE sea una experiencia bastante completa y coherente. Para resumirlo, es un disco, este titulado Siete, muy bueno, que demuestra el talento y la visión del Big en otra obra de arte que obviamente debe de ser escuchada por todos aquellos que aprecian la música auténtica y reflexiva. Y sobre todo, cojan la puya, mis hijos, cuando dice, ahora solo me junto con gente a la que respeto. Dígame allá abajo, coménteme ¿Qué, qué cree usted de esta producción? ¿Le gustó? ¿Qué le parece? ¿Le escuchó? ¿Ha visitado el canal Levian? Vaya a su YouTube. Y ya usted sabe, a darle oído. Regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q. Será hasta la próxima. Bonito día a todos. Los bendiga.